¿Qué tal, espartanos? Les habla Drac y hoy vamos a empezar pues a dar nuestros reviews con un poco de salseo en relación a las tarjetas. Y en esta ocasión pues vamos a iniciar con la Z370 Aorus Ultra Gaming. Voy a platicar un poquito de ella, independientemente de sus características, que pues bueno, pues ustedes saben que trae su RGB Fusion. Viene con triple M.2 para que podamos utilizarla en RAID. Pues a mí me gustaría que fuera 0, aunque puede ser RAID 5, pero realmente sería un desperdicio por ese caso. Y pues bueno, es dual channel, cosa que pues bueno, se agradece, aunque me gustaría que hubiera sido quad channel, la verdad, DDR4. Sí, y esto es porque pues estamos hablando de la octava generación de Intel, que son Coffee Lake. Además de que esta motherboard es exclusiva para esta generación de octava. No puede aceptar procesadores de la sexta y séptima generación, a pesar de que se trata del mismo tipo de socket. Pues bueno, tiene unidades frontales, trae dos unidades frontales que son USB 3.1, trae de la generación 2, trae del tipo C y del tipo A. Trae soporte para gráficas, eso lo podemos ver, trae tres slots. Como podemos observar, estos slots pues bueno, vienen con un armazón que permite que precisamente no se desprenda con las tarjetas más grandes, que son extremadamente pesadas, y eso pues bueno, la hace pues bastante, bastante ruda con el Dual Armor y por supuesto lo ultra durable. En su sonido, pues bueno, trae el audio, el chipset, el ALC1220, se puede decir que es su condensador, trae el amp up de 121 decibeles, cosa que pues bueno, aquí la verdad es de que nuevamente me vuelve un poquito a decepcionar, porque debió de haber sido, pues por lo menos le debieron de haber puesto una mejor opción, como es el Sound Blaster, ¿no? Que eso pues lo estamos esperando, y más en esta octava generación se hubiera dado. Pues ya conocen ustedes, viene con RGB Fusion, y esto es indudable porque pues son tarjetas para gaming y son tarjetas para el buen gusto, para lo que tú quieras. Y pues bueno, no solamente eso, sino que también es una placa con un formato ATX muy tradicional. Su PSB en color negro con vivos plateados o grises, pues le dan una muy buena combinación. Me hubiera gustado que fuera un poquito más con otros colores como el rojo o el azul. Le quedaría pues bastante bien. Y pues bueno, sus medidas son de 30.5 centímetros por 24 centímetros. La hace compatible con, pues, con la mayoría de nuestros gabinetes. Y pues el color mate le sienta bastante bien. Ya dijimos que es un socket LGA1151. Y pues no, no tiene ningún problema. Además de que se alimenta por un VRM de 8 más 2 fases de alimentación. Pues la verdad es que son de la mejor calidad. Y aquí sí es importante, porque de hecho viene con su tecnología ultra durable de primera, con capacitores Nichicon japoneses. No son ni chinos, no son ni tailandeses ni alemanes, güey. Son japoneses, güey. Tiene su entrada de EPS de 8 pines para ahora sí que para que podamos conectarlo con su CPU, además de que ATX de 24 pines. Está muy bien, me gusta el diseño del halcón, le queda súper padrísimo en este pues disipador de calor del chipset. Las ranuras PCI Express por 16 son 3, las 3 soportan por 16. Entonces, hasta 3 tarjetas gráficas AMD, que viene siendo Crossfire o Nvidia con configuración Sly. Y pues con esto pues vas a lograr la perfección prácticamente. Ya habíamos hablado de que pues tiene DDR4 hasta 64 GB. Utiliza tecnología XMP 2.0, que la verdad es la que pues está resultando bastante buena para todos aquellos que quieran un overclock prácticamente de base o de fábrica. No tiene ningún problema. Algo que no les había comentado es de que esta motherboard ya está lista para Optane Intel Memory Ready, por supuesto. Entonces la vas a poder colocar y pues sin broncas la vas a poder utilizar. Bueno, resumiendo esta tarjeta, la verdad es de que es una de mis
Pues digamos es una de mis consentidas, ya que se trata de una nueva generación para la octava. No me sigue todavía gustando que todavía traiga puertos PS2 para teclado y ratón, cosa que ya debieron de haber desaparecido hace mucho tiempo. Trae un DisplayPort, un HDMI, trae un USB 3.1, trae 5K y también del tipo C y del tipo A, además de un RJ45, que es, pues lógicamente, es la conexión a tu LAN de internet, y conector óptico SPDIF, el cual pues le queda súper genial para todo aquello de lo digital, además de sus jacks de audio. Trae su RGB Fusion, que ya habíamos hablado, son 16.8 millones de colores. Y pues, dando mi opinión, mía de mí, que es mía porque solamente es mía, y es que la Z370 Aorus Ultra Gaming, pues es una de las tarjetas pues de muy buen ver, muy buenas características, todo RGB, su PSB en negro, la BIOS bastante estable. Es una muy buena opción para todos aquellos que gustamos de las tarjetas con triple PCI Express por 16. Tiene una excelente conectividad. Reitero nuevamente, me hubiera gustado que fuera compatible con procesadores anteriores para poder hacerle una mejor prueba, y también que en lugar de traer el software que es de Zoom Blaster, también hubiera traído el hardware o el chipset de una Zoom Blaster. Con esto pues hubiera quedado integrado un verdadero triángulo amoroso entre la capacidad de este equipo con el procesador en overclock, y también con un sonido que nos hubiera quedado muy fregón. Si quieres que yo arme tu PC Gamer o necesitas una estación de trabajo para tu profesión o empresa, te dejo mis contactos en la descripción del video, o solicítala en SpartanGeek.com, donde puedes armar la tuya. Suscríbete al canal para que yo pueda cagar más tranquilo. Dale like si te gustó este video, una noticia sobre el imperio digital de Drag. Te comento que seguimos trabajando echándole huevos a nuestro proyecto de Comparateca. Hicimos varias mejoras y algunos de ustedes ya nos están ayudando. Así que les pido que nuevamente la visiten y nos den feedback para hacerla más chingona. Visite Comparateca.com. Te invito a crear una cuenta en nuestra red social buldar.com, donde puedes resolver todas tus dudas con la comunidad espartana o ayudar con tus conocimientos a otras personas. Nos vemos hasta la próxima.